Hola a todos. Llevo 5 meses viviendo en el coche, un poco más, y todavía no he hecho un vídeo de cómo vivo aquí. Así que os lo voy a explicar. Por supuesto, en un coche no existen las mismas comodidades que en una casa, pero se requieren de ciertas cosas básicas para poder vivir bien y más o menos cómodo. Lo primero, un buen colchón. No es bueno en este caso, pero me sirve. Una linterna, siempre a mano, si es posible, colgando de la maleta, es un buen lugar. Una caja de cervezas, siempre a mano, nunca sabes cuándo puedes necesitar una. Garrafa de agua, 10 litros. Una caja para la ropa. Una bolsa para la ropa sucia. Cortinas, por supuesto, que he quitado para que se me vea bien. Un cubo donde poder lavar las cosas y también poner cosas cuando estás vago y no quieres guardarlas. Una caja para cosas electrónicas, aparatos electrónicos, cosas delicadas. Una ducha portátil. Esto se llena de agua, se pone al sol y se calienta en pocas horas. Entonces tienes agua caliente con su manguerita y todo. Y lo más importante, una cocina barata, efectiva y rápida. Como tengo que dormir aquí detrás, el resto de cosas no caben, así que hago un barullo con ellas y las meto adelante. Ahora, cuando me despierto, salgo del coche, cojo todas las cosas delante y las ordeno atrás, así que ahora veréis la segunda parte. Además, hoy estamos de suerte, así que veréis cómo coloco el coche en la situación más complicada posible. Fase 1. Salir a mear. Vaya. Entonces llegas a mear y te encuentras esta puta mierda. Alguien se lo pasó muy bien anoche. Este es mi coche casa. Es un Mitsubishi Legnum de 1997, muy potente, que me lo compré en una subasta por 600 euros. La verdad es que es una ganga, no tiene fallos y funciona de puta madre. Además me permite vivir dentro. Comenzamos con la migración de cosas de adelante a atrás. Esto va encima de la caja. Caja de comida, caja de utensilios de cocina y otros menesteres. Estas son cosas de los compañeros de viaje. Mochilas. Una mochila para excursiones diarias en las que tenga que llevar cosas. Un neceser y una mochila para salir a correr y para cuando voy a ducharme a algún lado llevar mis cosas. Tercera mochila, 70-75 litros, pues para excursiones de 3 días, 4 días, lo que haga falta. Gorrito para trabajar en el campo, se nota que hace un par de meses que no trabajo en el campo. Cámara de fotos, imprescindible. La cámara tiene su propio lugar. Toda esta operación puede parecer un poco caótica y un poco incómodo vivir en ella. Sí, es incómodo, no es como una casa, pero te acostumbras. Pues esto es mi día a día, todos los días. Hoy llueve, es un poco más difícil, pero normalmente no es tanto. Si os gustan los vídeos y queréis ver más, pues suscribiros a mi canal. Muchas gracias. Nos vemos al siguiente.